¿cómo están? Mi nombre es Carlos Chávez. Estás en un programa de Saludando. El día de hoy estamos aquí visitando la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología aquí del CONACYT. El tema de esta Semana Nacional es desastres naturales, terremotos y huracanes. Ahora, el día de hoy, como sabes, aquí en Saludando tenemos muchísimos temas. Hoy vamos a ver qué pasa después de un desastre natural, cómo es el pensamiento de las personas despuesito del desastre y cómo vamos evolucionando, ¿sale? Así que quédate con nosotros para que escuchemos más sobre este tema. Lo primero que tenemos que entender es qué hacer cuando está sucediendo un desastre. Psicológicamente, si lo vemos, cuando ocurre un desastre, todo es anormal a lo que vivimos cotidianamente. Ahora, desde primera instancia, como todo es anormal, las personas de tu alrededor van a tener un comportamiento anormal, también con un comportamiento ajeno a ellos. Hay personas que son muy tranquilas y cuando es un desastre se ponen como locas. Hay otras personas que son bastante, por así decirlo, inquietas y juegan, se diviertan, ríen. Y cuando ocurre lo del desastre, para ellas es un momento difícil y se ponen muy tranquilas o hay veces que hasta choqueadas. Entonces, dentro de los primeros síntomas que ocurren es no percibir la realidad. Hay personas que cuando ocurre el desastre, como un huracán o un terremoto, ya que lo veíamos aquí en la Ciudad de México, muchas personas decían, es que esto no puede estar pasando, es que esto no puede ser cierto. Había muchísimas personas que decían, esto es un sueño, esto es como una pesadilla. Y después cuando se daban cuenta que era real, se quedaban como pues, muy tristes, muy choqueadas, ¿no? Otro de los impactos sociales que existen después de un desastre natural es que el conjunto de personas no saben a dónde moverse. Y toco este punto muy claro porque es algo que muchas personas dirían, ¿pero qué tiene que ver con la salud esto de no saber a dónde moverme? Pues mira, los centros de acopio normalmente se encuentran en lugares donde tú ya sabes que puede haber un poco de ayuda, pero cuando no se encuentra ahí, la persona cae en crisis o está en un momento donde se siente con mucha incertidumbre. Entonces, lo importante, ahorita que ya pasaron estos desastres y ya que tenemos esta experiencia, no solamente del año pasado, sino que desde el 85, debemos buscar cuáles son los centros de acopio más cercanos a nuestra casa y, en llegado caso, llegar a un punto clave donde juntarnos en la familia y demás. Por ejemplo, te voy a contar un poquito. Cuando ocurrió el año pasado, a mí sucedió que las líneas de teléfono y demás no funcionaban. Entonces, el punto de reunión fue la casa de mi hermana. Y ahí nos reunimos todos. Y en Cuernavaca, donde está mi mamá, pues fue en la casa de mi mamá. Así que después de ese desastre, hasta dijimos, la próxima vez que pase algo, estos son los dos puntos clave. Sale así, te paso ese tip para que lo hagas en tu vida. Ahora, otra de las cosas que pasa normalmente después de un desastre, dentro de estos desbalances psicológicos, es que las personas empiezan a actuar de una forma bastante agresiva. O sea, de una forma como que quisieran dañar a las personas o que quizás no saben cómo expresar sus emociones y lo hacen de esta manera agresiva. Ahora, ¿qué podemos hacer si ves a alguien así? Lo primero es no acercarte tanto a menos que sepas, es tu compañero de trabajo, es tu familiar, es tu hijo y demás. Pero si no lo conoces muy bien, no te acerques tanto a esa persona. Y si vas a aproximarte a ella, debes de hacerlo siempre y cuando no corras riesgo tú. Ahora, ya que ves que una persona está súper alterada y súper movida, te recomiendo que lo primero que busques es llamar su atención para calmarla. Es decir, dar dos palmadas y decir, oye tú, o te tranquilizas o debemos de llamar a las autoridades. Y normalmente las personas se impactan y dicen, oye, pues ¿por qué no estoy haciendo daño a nadie, no? Pero hasta ese momento se dan cuenta que es cierto, que sí le hacen daño a las personas. Entonces, lo primero es aproximarse. Lo segundo es comprender por qué está actuando así.
muy probablemente está teniendo una crisis, pues por algún shock que tiene, algún familiar falleció o alguna persona no se encuentra. Hay veces que su casa se derrumbó, hay personas que están así porque el simple hecho de que no nadie las escucha. Entonces debemos de estar preparados para también comprender por qué razón esa persona está así, y de ahí viene la empatía. Si tú tienes empatía hacia esa persona, vas a decir, híjole, ¿qué estará pasando esa persona para que esté actuando de esta manera? Así que te pones a pensar y decir, bueno, lo comprendo. Hay que tratar de tranquilizar y tratar de ayudar. En uno de los programas también comentábamos sobre que la mejor forma de estar tú bien es ayudar a las demás personas, hacer que las demás personas se encuentren bien. De hecho, hasta lo vemos cotidianamente, que al tío, al primo o al sobrino más, pero que le va más feo en la vida, quiere ayudar a todo el mundo, ¿no? Es porque es un mecanismo de defensa, de decir, híjole, cuando ayudo a los demás me siento mejor. Entonces es una forma de salir de esa depresión, o no entrar un poquito más profundo a algo más, alguna depresión o algo así, ¿no? Entonces cuando una persona está en un estado crítico con un desastre, ayudarlo te va a hacer sentirte mejor. Y bueno, y seguimos con este ejemplo de las personas alteradas. Por último, quiero decirte que la persona que está alterada, aunque él quiera cambiar, hay veces que no puede y necesita un poquito de ayuda. Hay unas personas que les ponen sedantes, hay otras personas que los ponen a comer algo, porque así su cuerpo segrega más hormonas y hacen que se tranquilice. Y hay otras personas que tratan de que esté en un lugar con mucho silencio, con muchísimo silencio. Entonces, te dejo esos tips para una persona que está alterada. Ahora, ¿qué cosas también podemos ver ante una situación de emergencia, que es el tema que estamos tocando aquí en el CONACYT? Es sobre los primeros auxilios psicológicos. Ahora, dentro de estos primeros auxilios psicológicos, tenemos que entender que se divide en varias fases, pero antes de eso tenemos que comprender que la salud mental va derivada a estas tres preguntas. ¿Cómo te sientes tú mismo? ¿Cómo se siente o cómo te sientes al respecto de los demás? ¿Y cómo te enfermas con los problemas de la vida? Y cuando se lo preguntas, ¿a cómo te enfermas con los problemas de la vida que están pasando en un terremoto? Pues ahí la persona va a empezar a comentarte todo. Ahora, la salud mental es por así decirlo, un equilibrio entre estas tres preguntas claves. Entre tú mismo, entre los demás y entre la sociedad o entre el aspecto general que hay está viviendo la persona. Ahora, Ya que te haces tú estas tres preguntas, de hecho hasta lo podemos hacer como un cierto ejercicio en tu casa, ahorita que me estás escuchando, o en el metro, donde vayas, que me estés escuchando mi linda y hermosa voz. Y si nos estás viendo aquí por DG Radio también, y por DG Televisión también, quiero que hagas este ejercicio, hazte estas tres preguntas, pero conforme a lo que pasó hace un año. ¿Cómo te sentiste tú mismo ante esa situación que pasó hace un año y cómo te sientes ahora? ¿Qué ha cambiado? La otra pregunta es, ¿cómo me siento al respecto de los demás hace un año y ahora? ¿Y cómo enfrento el problema de hace un año? ¿Cómo lo enfrenté? ¿Qué hice? Darte cuenta qué sí hiciste y qué te faltó hacer. Y también, ¿cómo te encuentras hoy en día ante lo que pasó hace un año? Te quiero contar que hay una maestra en la secundaria número 6, que también les mando muchos saludos, que viene, por así decirlo, en representación de ellos. Una de nuestras maestras sufrió un atentado en su casa en cuanto a lo del terremoto. Sus departamentos donde vivía ella cayeron. No todo, o sea, cayó una parte y parte de su casa pues está en desastre total, y todas sus cosas se quedaron adentro. Entonces para ella, de hecho la semana pasada, es más o menos la semana pasada, es un punto clave para ella, porque apenas le dieron otro departamento donde ella puede vivir, pero pasó un año o más de un año para que le dieran respuesta, y sus cosas del departamento pasado se fueron todas, digamos que a la basura, incluyendo documentos, incluyendo cosas personales, y
En algunos departamentos se supo que hasta algunas mascotas se olvidaron y no pudieron subir por ellas. Imagínense, es algo fuertísimo. Entonces, esta última pregunta de cómo me siento ante lo que pasó el año pasado es para muchas personas clave para ver cómo están en esta salud mental. Ahora, dentro de los principios de los primeros auxilios, lo podemos poner por fases. La primera fase es el evento que está ocurriendo, ¿ok? Dentro del evento que está ocurriendo, la persona se va a encontrar en crisis, quieras o no, aunque por más que estemos preparadas las personas, cuando ocurre un evento así es impactante. Hasta cuando entrenas como paramédico, cuando ocurre una situación de alerta, te impacta. Pero dependiendo del entrenamiento que tengas, es como actúas. Sin embargo, por eso es importante tener estos espacios donde puedas escuchar qué hacer en esto, ¿vale? Ahora, esta fase del evento también se puede ver como una fase de shock que comentábamos y una fase de negación de lo que te decía hace rato. Esto no ocurrió. Esto es un sueño, esto no me pudo ocurrir a mí. Mi amiga de la escuela pudo haber dicho, ese no es de mi departamento, me equivoqué de casa. O sea, pueden entrar en un estado de crisis donde pueden negar todo. La segunda fase es una respuesta desorganizada de los hechos ocurridos. Hay personas que dicen, pues es que no me acuerdo qué hora era cuando fue el temblor, pero cuando me di cuenta ya eran las 8 de la noche. Hay otras personas que dicen, ¿qué? El temblor no fue a la 1 y cacho de la tarde, no, el temblor fue a las 4:30 de la tarde. Y me acuerdo porque estaba comiendo con mi familia. Y dices, es que esto no es cierto. O sea, hay una desorganización de todo lo que está pasando. En esta fase de desorganización mental, y sensorial también. Ocurre muchas veces que las personas entran en crisis aún como si fuera la fase pasada del shock o del evento. O sea, creen que todavía está temblando, escuchan una alerta, una chicharra y empiezan a decir, está temblando otra vez. O sea, vuelve a ser recurrente no solamente el pensamiento, sino que también el sentimiento y eso altera bastante su organismo, ¿sale? La tercera fase es de explosión. En esta fase ya pasó unos días u horas, también cuando se ve un primeros auxilios en horas o momentos después del evento, donde la persona puede ya parecer tranquila, puede parecer que, ah, pues es que está tranquilo, desde después del temblor se puso un poco mal, pero lleva horas o días más tranquilo. Y llega un momento que el descontrol, o sea, como explota la persona y cae en crisis, tiene bastante depresión o tiene bastante ansiedad y está comiendo todo el tiempo, se está moviendo todo el tiempo, tiene movimientos recurrentes o surgen ideas como raras, ideas como decir, no, es que ¿para qué vine a la vida? Y yo no pude ayudar a las más personas. O sea, empiezan a ocurrir ciertas cosas en su mente después de la desorganización, como que no son reales, pero en esta vez son más explosivas, como que surgen como ideas también de decir, bueno, es que voy a ayudar a todo el mundo y empiezan a ayudar y dejan de comer, por ejemplo. ¿Sí? O sea, hay una explosión o un desequilibrio fuertísimo, ¿sale? Ahora, dentro de la fase siguiente es de estabilización. En esta fase de estabilización, cuando tú estés ayudando a otra persona, debes de buscarle, dejarle claro. Es decir, dejarle claro, mira, el evento en la primera fase fue así, 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 así. No es para mortificarlo nuevamente, decir, y ya te acuerdas que tu abuelita murió en el. No, 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 no. Es decirle, fue a las 4 de la tarde, ocurrió el epicentro en tal parte y tu casa sufrió daño. Punto y ya. La otra parte en la segunda fase, le tienes que decir, tú desorganizaste todas las cosas. Esto ocurrió de esta manera, fue a tal hora, en tu vida fue a tal hora y estabas haciendo esto. Y que la persona caiga en pie, decir, ok, ya lo entendí. Y decirle, y no necesitas sentir nuevamente lo que está pasando. Nuevamente no va a temblar por probabilidad, entonces debes de tranquilizarte un poquito más a los sonidos y demás, ¿sale? Y
En la fase también 4 de estabilización debes de comentarle o que diga, o sea, comentarle o dejarla que diga todo lo que siente, todas las emociones que tiene adentro. En esta fase es importante que lo dejes expresarse por el hecho de que a veces lo que mantenemos adentro de nosotros empieza a dar vueltas, no solamente en sentimientos, sino que también en pensamientos y también en emociones. Hay que buscar que saque, que deje de liberar, que se deje fluir. Dentro de los aspectos que puedes hacer es como entrar en un rol de plática, como tomarse un café en un estado, en un lugar donde esté más tranquilo, donde no esté en crisis y demás. Otra parte es como decirle, ¿sabes qué? Cuéntame lo que pasó, pero también cuéntame cómo te sientes en este momento en una hoja, y le das una hoja y una pluma y pum, 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 que se ponga a escribir. Otro de los pasos es, o técnicas que tú puedes tomar para ayudar o ayudarte también, porque qué tal si tú estás en esta parte también, es tratar de hacerlo con dibujos, con imágenes o expresiones, decirle cómo te sientes, pero exprésalo con tu cuerpo y que él haga esto. No, tú no vas a saber que cruza los brazos, o sea, si él cruza los brazos y se pone como encorvado hacia abajo, tú no vas a saber si eso significa que es que se siente lastimado o se siente dolido, pero el hecho que él lo exprese con su cuerpo va a hacer que fluya y gracias a eso se va a estabilizar un poco más. Ahora, en la última fase es la fase de adaptación. En esta fase de adaptación vamos a buscar que poco a poco vaya adaptándose a las circunstancias comunes del día. Es decir, te voy a poner el ejemplo de mi amiga de la secundaria que se le cayó los departamentos y no puede entrar a su casa. Ella se tuvo que adaptar y durante 2 semanas fueron muy difíciles, en las cuales hasta nosotros le ayudamos, le dimos dinero y despensa y demás. Y muchos días obviamente no fue a la escuela. Ahora, después de esta fase que era como la de desorganizado a organizarse, ya que pasa la fase de adaptación, ella tiene que vivir con su familia en una casa que no sufrió daño y empezar a vivir ahí con su tía, me parece. Su prima, es su prima. Y entonces ahí con la prima tuvo que compartir gastos, tuvo que ceder ciertas cosas, tuvo que acoplarse en un cuarto su mamá, su hermano y ella. Y estoy hablando de personas adultas que tienen muchas cosas, imagínate todas en un cuarto. O sea, hay formas de adaptarse. Y es importante que tengamos en cuenta que esto es una fase grande. La adaptación va poco a poco. Ahora, ¿cómo puedes tú ayudar a una persona a adaptarse? Extenderle la mano y decirle qué necesitas, en qué te apoyo. Y lo que te diga es lo que necesita. Porque hay veces que hay personas que dicen, no, es que la persona sufrió mucho. Por ejemplo, que yo diría, mi amiga sufrió mucho, le voy a dar 100 pesos a la quincena. Y ella diga, sí, pero no te los pedí. Yo nunca te pedí dinero. Yo solamente te quería una palmada en la espalda, o solamente quería contarte qué es lo que pasó, o solamente quería un abrazo, ¿no? Entonces, si no le preguntas a la persona qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, esta fase de adaptación de parte de ayudarle es muy complicado. Así que el paso 1 es ayudarle conforme a sus necesidades, no lo que tú creas. Eso es importante. Dentro de esta fase de adaptación, también es bueno marcar tiempos. Algunas personas dicen que no, yo creo que sí. De decir, ¿sabes qué? El hecho ocurrió hace una semana. Ya pasó toda esta crisis en esta siguiente semana. Y de hecho sí pasó. En el año pasado no hubo clases unos días. Y cuando entramos otra vez a clases, o te adaptas o te adaptas. La situación es de que la vida sigue. Bien dirían, el espectáculo tiene que continuar a final de cuentas. Hay que ponernos marcas y pasos, porque si no, te lo digo por experiencia propia, no solamente en desastres, en tu vida completa. Si estás pasando una parte fuerte, una parte de crisis, dale un tiempo nada más. Y también tiempo en tu día. De 5 a 6 de la tarde voy a llorar todo lo que pueda por lo que pasó en el temblor del 17. Y lloras y sufres y todo. Pero a las 6 de la tarde que acaba ese tiempo, lo dejas. Y muchas personas te van a decir, ¿pero aún no sigues triste? No, sí, sigo triste, pero ya no es tiempo de llorar.
Y van a decir, ay, ¿cómo crees? Así es. Si lo haces, te va a funcionar. Otro ejemplo es decir, de aquí a 3 semanas del evento, yo tengo que tener todas mis cosas ordenadas para una emergencia externa. Lo que hacían de la mochila, poner documentos, clave, y poner una botella de agua, la linterna, etcétera, ¿no? Esa es otra forma de hacer estos tiempos que te digo. Y por último, tener en cuenta que las personas que más padecen ante una situación así son las que tienen un poquito menos trabajada su parte emocional o su parte psicológica. Así que si tú quieres estar más preparado para estos eventos que pueden pasar en cualquier instante, te pido que manejes un mejor control emocional, un mejor control sensorial, que sepas tanto expresar tu cuerpo como también reproducir es que sepas saber o identificar lo que tu cuerpo te quiere decir, y también la parte de tu familia y demás, que también sepas cómo se organizan o cómo son son tu familia en un estado normal, crítico, y un estado ajeno, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿esto por qué te lo digo? Porque si tú te preparas más antes de un evento de esta magnitud, cuando ocurre, tú vas a ser la persona que va a poder ayudar a más personas. Y no vas a tener que ser el que necesita ayuda, ¿ok? Y eso nos ayuda a todos como sociedad. Ahora, ya para terminar, quiero invitarte a que busques en internet, busques en Facebook, busques en libros, en bibliografía, en podcast, donde tú quieras, hasta con tus maestros, qué hacer ante un temblor. Yo te puedo decir los pasos y demás, pero hay guías completísimas, hay guías completas de qué hacer ante una situación de temblor. Las guías más prácticas y fáciles se encuentran pegados en todos los establecimientos avalados por Seguridad Social, en donde hay un marquito y te dice, en caso de sismo, haz esto, paso uno, paso dos, y ves el muñequito cómo va caminando y va haciendo todos los pasos. Ahora, eso es lo más fácil, que te aprendas lo que dice la imagen, pero el hecho que tú te imagines qué hacer en esos casos y lo platiques en casa, va a hacer una gran diferencia cuando suceda otro evento de estos. Por mi parte, el día de hoy sería todo. Hoy tratamos de hacerlo un poquito más interactivo, como una plática, el programa de Salud Dando con un servidor. Y me queda invitarte también a las redes sociales, en Facebook como DGES Educativa, ahí nos puedes encontrar, o como DGES Media Educativa, en iBots como DGES Radio. Y también desde aquí, desde el CONACYT, cerca del Politécnico, queremos agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí de la Ciudad de México. También quiero mandar, con permiso de aquí mis amigos, saludos a los directivos de la secundaria número 6, que me han dado el apoyo también de estar ahí trabajando en la secundaria y también de brindarme cierto apoyo para venir aquí al CONACYT a la semana de Nacional de Ciencia y Tecnología. Y en esta semana también vemos lo de huracanes y terremotos también. Si lo podemos poner, vamos a poner un poco más de información aquí abajo en el Facebook Live. Y también, si nos quieres visitar en Facebook, vas a ver un poco más de información de esto de los desastres y de los terremotos y huracanes. Por mi parte sería todo. Mi nombre es Carlos Chávez. Recuerda que estás en tu programa Salud Dando con un servidor. Dile sí a la vida y pues nos vemos el próximo miércoles.